La Navidad es una de las épocas más importantes del año. Muchas familias utilizan este tiempo para renovar la fe en Dios, amar a los demás y poner en alto el amor y paz. Este sentimiento es algo que sobrepasa el poder humano, pues hasta al más orgulloso le nace esa semilla de reconciliación. ¿O acaso nunca han llorado muy a las 12 de la medianoche al abrazar a un ser querido como gesto de perdón con esta música de fondo? ¡Suéltala, mi loco! ¿Se han preguntado por qué casi a todos nos nace la necesidad de paz en Navidad? Este sentimiento tendrá mucho que ver con el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Por tal razón nos dimos a la tarea de hablar con el padre Antonio Castro, cura párroco de la parroquia de Las Mercedes, quien sin pensarlo nos abrió las puertas de su morada para aclarar estas dudas. Esa conversión es un nacer de nuevo, es un nacer. Por eso nos lleva a celebrar el nacimiento de Jesús. El que nace entre nosotros cuando hay conversión, cuando hay cambio, cuando hay reconciliación, entonces es que el Señor está naciendo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nosotros mismos. Entonces esto nos lleva, en este tiempo que vivimos, especialmente en todos los tiempos, en todos los países, en todas las culturas, a nacer de nuevo, es decir, reconciliarnos. El que estaba enemistado con su hermano va a olvidar todo aquello y a reconciliarse, estar dispuesto a servirle, a ayudarle, a escucharlo, a tenderle la mano, o sea que él necesita de su apoyo. En esta época, muchas familias practican ciertos rituales para la prosperidad y buena suerte. Estas supersticiones tradicionalmente las realizan para el cierre de año. ¿Esto funcionará? Y para contestar esta incógnita, nosotros nos trasladamos hasta el mercado Roberto Güemes, exactamente en el sector de esotería. Vamos a tratar de hablar con una de las personas que se dedican a esto, ¿verdad? Y así indagarnos de cuáles son los precios y cuáles son los productos más demandados en esta época para la buena suerte. Vamos, acompáñenme. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, ¿y usted? ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Cómo se llama aquí tu negocio? Santa Bárbara. Ok, si nos contás un poco de cuáles son los productos más demandados en esta época para la buena suerte y todo eso, okay. Me gusta. Bueno, para fin de año la mayor parte de la gente lo que busca primero es hacer limpia, tanto en el hogar como corporal. Compran productos para limpia, por ejemplo, aquí tenemos Limpia Casa, que es un producto que se utiliza para sacar todas las malas energías, cargas, estrés, de todo el año. En esta misma fecha, después de las limpias que se hacen, ¿verdad?, también se utilizan los abrecaminos, como ese riego y baño. Se utilizan perfumes como el cuerno de la abundancia, ¿verdad? Aceites y perfumes de abrecamino, macuá para la suerte. Ahora hablando, hermanazo, ya para finalizar, a calzón quitado, como popularmente nosotros decimos los nicaragüenses, ¿todas estas cosas son reales o solo son mitos? Bueno, te voy a decir como le digo a la mayor parte de mis clientes. Le digo yo a mis clientes, yo les puedo vender todo, toda la tienda si ustedes quieren. Hay un problema. Si usted está desconfiando de lo que está usando, mejor no lo use. Okay. ¿Y ha venido más de alguna persona diciéndote, mira, me llegó el dinero que tanto quería? Bueno, de hecho, la mayoría de los clientes que vienen sí me dicen, mira, dame del mismo producto que me diste. O sea, sí, ya. Una referencia de que les funcionó. De que sí, o sea, de que sí, los productos son efectivos. Y aquí pues productos, mucha gente también viene a buscar para encontrar el amor para fin de año, ya inicio de año. Algunos pues para inicio de año, otros porque no quieren pasar la Navidad y el año viejo, ¿ah? Ya, no quieren salir solo de la foto. Así es, no quieren pasarla solo. La mayoría de personas siempre el 31 viene a comprar por cantidades, porque dicen que es una creencia ya, que el bote de comer a las 12 de la noche, 12 uvas, son 12 deseos de aquí para el otro año. Que sea de buena suerte, sea dinero, bienestar, salud. Ok, también me comentabas que se visten, o sea, de colores. Esto, por ejemplo, se comen esas 12 uvas y se visten de amarillo, ¿qué están buscando? Bueno, cuando es amarillo es buena suerte, cuando es de rojo piden amor y cuando es de verde piden dinero. Ahora la pregunta que nosotros tenemos, ¿de qué color te vas a vestir vos para este diciembre? De verde. ¿Y eso estás pidiendo?
dinero. Qué bárbaro, hombre. ¿Y te llega porque te llega? Claro que sí, con fe, sí. No creo. Bueno, y nosotros por si sí las moscas, ¿verdad? Para no perdernos la buena suerte, vamos a comernos una uvita. Lo que sí podemos comprobar es que si en diciembre solo te dedicas a gastar, en el año venidero serás uno de los primeros en pegar un grito al cielo cuando te mires sin un 5 y necesites pagar deudas. Para evitarte ese momento de estrés, nos dimos a la tarea de hablar con una especialista en economía familiar, quien nos dio a conocer tips para recibir el año con realitos, así como también para que aprendas a manejar tu dinero y lo dejes de gastar en cosas innecesarias. Ok, desde el mes de noviembre y diciembre se pueden hacer pagos adelantados. Por ejemplo, tenemos hijos que van al colegio en enero, ¿verdad? Para no sufrir en enero esa angustia de que no tenemos con qué mandarlos o cuando no tenemos para comprarles, ir comprándole desde ya uniformes que no se dañan, ¿verdad? Mochilas, cuadernos, ir guardando o pagando adelantado las mensualidades o las matrículas y tener resguardado cierta cantidad de dinero para esa eventualidad. Yo he conocido familias que lo que hacen es hasta comprar provisión extraordinaria, porque no pretenden que todo el dinero que tienen para este mes deben de gastarlo en este mes, sino que deben distribuirlo en meses posteriores. Y esa es una buena idea, ¿verdad? Comprar más provisión, por ejemplo. Porque ya sabemos que en enero no vamos a tener dos salarios como lo hicimos ahorita en diciembre. Entonces, si adelantas algunos de los gastos que podés reservar, ¿verdad? Y ya tenés invertido y tenés menos preocupación una vez en enero que no tengas esa cantidad de dinero disponible. Cuando uno tiene ingresos extraordinarios como pasa en este mes, ¿verdad? Que es el mes de la entrega del aguinaldo, tenemos un ingreso extraordinario. Un doble salario, las personas tienen las creencias o tienen las costumbres que hay que romper con esos esquemas y no ser influenciados por el marketing y la publicidad de que debemos de consumir, de que debemos de estrenar, de que debemos de gastar, de que debemos pagar, hacer fiestas o dar regalos y todo eso. Creo que es el momento idóneo para tener con ese ingreso la base de un ahorro. Entonces, bueno, lo que te iba a preguntar es si nosotros enumeramos esta estrategia, se le podrían decir, de economía familiar, como, ¿cuáles serían las esenciales? Hagámoslo en tres pasos, por decir así. Tres pasos. Apuntar todos tus gastos fijos y diariamente tus gastos variables, que lo llamamos normalmente en finanzas gasto hormiga. Número dos, resguardar adecuadamente el dinero. Y número tres, hacer hábitos de ahorro hasta contemplar según tus metas, ¿verdad? Alcanzar tus objetivos según tus propósitos. Así que ya sabes, si quieres tener una excelente economía en este 2024, pon en práctica los consejos financieros que te hemos mostrado, pero sobre todo que en tus metas a cumplir en este nuevo año esté el amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues en este mandamiento se encierran los 10 que nuestro Creador nos dejó para tener una vida llena de paz, de amor y de prosperidad. La familia de TN8 les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.